Atención, todo problema tiene solución. En la Casa Milagrosa del Amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord. No permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti. Consúltanos hoy mismo. Personas que le causen daño, personas que le hagan brujería, que le hagan hechicería, que le hagan maldad. Yo a usted le digo, ¿por qué su negocio no triunfa? ¿Por qué es que su negocio no progresa? ¿Por qué el de su vecino va para arriba y el suyo va para abajo? No para que usted arruine a su vecino, sino para que usted directamente sea también una persona próspera. No envidie lo de los demás. Hay personas que envidian lo de los demás y no es bueno. Primero que todo, porque los mandamientos dicen no desearás lo prójimo. Es lo que nosotros tenemos. En cierta ocasión había un señor que tenía un carro deportivo y alguien lo envidió. Eso sucedió en Bogotá, en un barrio que se llama Venecia. Estaba yo en mi oficina y me dijo un paciente: hermano Sebastián, mire que yo tengo envidia de una persona que tiene un carro, y qué envidia que me da, pero es envidia de la buena, supuestamente. Yo no conozco envidia, ni la envidia es envidia y es mala, no envidia de la buena, la envidia es envidia. Y me dijo, qué envidia de este hombre que tiene ese carro, es un carro deportivo rojo. Y le oprimí un botón, se baja la carpa. Le dije, Dios nos ha dado a nosotros lo nuestro, como a él le ha dado lo de él. Ese hombre al segundo día por la noche se había embriagado, el dueño del carro se había embriagado y se vino escaleras abajo y se desnucó. Si usted envidia ese carro, tiene que envidiar toda la vida de él, también morirá de lo mismo. Hermanos, nadie tiene poco, nadie tiene mucho, todo mundo tiene lo que se le dio. Todo mundo tiene lo que fue escogido para ellos mismos recibir, y es lo justo. Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios perverso, Dios no es un Dios de malos juicios. Dios es creador de lo bueno y Dios es creador de lo malo. Dios creó al hombre para que disfrutara, pero también creó al fastidiador para que moleste. Dice el libro del Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, donde habla de la vida de Moisés, que el mismo Dios que le decía a Moisés, ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo, era el mismo Dios que le decía a Faraón, endurece tu corazón y no lo dejes salir.